Radio Nacional, donde nadie más llega. Para entender mejor los hechos noticiosos, la entrevista con Ricardo Alba. Buenos días, 8 y 7 en todo el país. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la entrevista por Radio Nacional. Volvemos de 8 a 9 de la mañana para estar con ustedes analizando los principales temas de la semana. Bueno, en las últimas horas, la presidenta de la República ha solicitado a través de su defensa legal al Ministerio Público adelantar su presentación a fin de informar respecto a la solicitud que se le formuló días atrás sobre el tema de los relojes de alta gama. Y por ello ha pedido que esto se pueda desarrollar de manera inmediata. Para hoy se espera una respuesta del Ministerio Público frente a este tema, que forma parte de las indagatorias respecto a un presunto caso de enriquecimiento ilícito. Eso va por un lado. Hoy también empezamos un cuarto mes del año con miradas y perspectivas, como lo decían ayer en el programa Diálogo Abierto aquí en Radio Nacional, en el sentido de fijar también ya otros horizontes, metas económicas, crecimiento justamente del país, y lo que significa también ir hacia esa recuperación tan anhelada. Y también esta semana sin duda la mirada va a estar puesta en el Congreso, porque en 48 horas, el miércoles exactamente, se va a desarrollar la sesión de investidura al nuevo gabinete ministerial que preside el primer ministro Gustavo Adrián Zen. Para analizar esto y otros temas, ya está con nosotros el congresista José Cueto, de Renovación Popular, para hablar justamente sobre la coyuntura política que vive el país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto verlo realmente. Igualmente, después de buen tiempo. Buen tiempo, sí. Congresista, ¿cuál es el análisis de estas últimas 72 horas que han sido movidas con una Semana Santa que ha tenido como característica principal el allanamiento a la vivienda y luego al Palacio de Gobierno de la Presidenta de la República? El Ministerio Público ha dicho que se enmarca dentro de la ley, que esto no es una medida inconstitucional, y que justamente lo que se busca era justamente poder conocer, al menos ver la existencia de estos relojes de alta gama. Lo que se ha encontrado finalmente es estuches, ¿no?, las tarjetas de propiedad, pero no más allá. Uh-huh. ¿Cuál es, digamos, la lectura política que tiene usted y la lectura en general que tiene de este tema? A ver, un par de temas ahí, ¿no? Primero, la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque en realidad la señora Presidenta ha podido cancelar esto de una vez desde el inicio que salió la primera noticia y transparentemente decir, bueno, estos son, los he comprado, me los han regalado o lo que sea. O los he comprado, pues, y no son los originales, porque hasta ahora hay mucha historia atrás de esto, ¿no? Finalmente, lo que he visto, hay un estuche, ¿no? Es fácil, la fiscalía ya debería saber quién es el que compró, ¿no? Ya la Casa Banquero ha dicho de que ese reloj, ¿no?, tiene, porque no es que se compre todos los días un Rolex, uh-huh, ¿no? Como las joyas también estas altas, tienen el control de, porque así se exige también la ley por los montos, quién es el titular, quién lo compró, la factura, todo eso lo tienen. Todavía no se ha hecho público. Si no se ha hecho público, ahora que se filtra todo, debe ser porque entonces, pues efectivamente, esa es la salida, digamos, formal. Algo que, en mi opinión, no debió avanzar, ¿no? Ahora, todo lo que ha pasado este fin de semana, demasiado, para mi gusto, lo digo en forma personal, demasiado show mediático, demasiado. Ya nos tienen mal acostumbrados, ¿no?, a hacer este tipo de acciones, más si es por un personaje público, como en este caso la Presidenta, ¿no? Ir con todos ahí en la madrugada, hacer la finta. Pues si ves el video de cuando rompen la puerta, mira, creo que es más fácil hubiera sido que empujen la puerta, ¿no? Estando una persona dentro, que ya les había dicho que sí, pero si se demoró 5 o 10 minutos, bueno, igual, está ahí. Y algo que a mí personalmente no me gustaba fuera el show mediático, uh-huh, y toda esta jarana, que tienen que ir armados. ¿Por qué? ¿Por qué van armados? ¿Para qué?
¿Acaso voy a esperar que haya pues un terrorista adentro? Usted se refiere al, digamos, al equipamiento que lleva el personal de la BIVIAC. Porque ellos van con su chaleco, su cuestión, y todo, va con la fiscalía y punto. Pero aparte llevan todo un aparataje mediático atrás, ¿no? Me llamó la atención de que vayan armados. No veo que sea necesario. Pero te repito, más así un show que probablemente los, a ver, las autoridades policiales podrían decir que es parte de su uniforme, de su indumentaria diaria ante cualquier eventualidad. Claro que sí, yo sé que es parte del el policía normalmente tiene su arma de reglamento, pero el arma de reglamento tú lo utilizas, sales a patrullar a la calle, sales a una actividad, pero hacer un allanamiento de una casa particular, no estoy hablando de que van a hacer allanamiento pues al búnker de los malditos de no sé dónde, donde pueden esperar reacción perfectamente. Pero acá no, Palacio de Gobierno, entra con armas. Ese es parte del show mediático. No me ha gustado. Tiene que ser investigado, que lo sigan investigando. Eso no está en discusión. Se ha puesto en discusión también, digamos, el accionar de Harvey Colchado, ¿no? El jefe de la DIVIAT. Él es el jefe de todo esto, pues. Cuando se refiere a todo esto, ¿se refiere al show mediático? Todo esto. Así es. Y usted, que es un hombre de inteligencia, un hombre además militar. Mira, se sabía que no estaba la presidenta en su casa. Ya. Se sabía que estaba en Palacio de Gobierno. Igual, nadie dice, ya había, digamos, entre comillas, dejado pasar la oportunidad de la presidenta de, cuando fue citada a ir, no permitió que ingresen a su casa ni a Palacio. Eso, desde mi punto de vista, mal, porque nada tema, debió dejarlos que entren y darle las facilidades al fiscal, ¿no? Porque realmente quien debe ir es el fiscal, para evitar todo este show armado, porque, te repito nuevamente, ¿no? Ya había pedido una postergación. Recordemos que no es una novedad cuando te citan a la fiscalía, cualquier persona, por el motivo que fuera de salud, de agenda, sí o no, lo que sea, tú puedes pedir una postergación, una reprogramación. Por única vez me parece que se puede hacer. Acá el fiscal, sabe Dios, porque no aceptó. Después ha dicho sí que el viernes. Ya salió la presidenta a decir, señores, de repente hoy día mismo puede ir. Ya saca un documento después de todo esto que ha pasado. Claro, se espera una respuesta. Se espera una respuesta para hoy, la propia fiscalía. Es que tiene que haber una respuesta. Tiene que haber, la presidenta tiene que transparentar. No quiere hablar al público. Sus razones tendrá, pero ella debió desde el inicio transparentar esto, ¿no? Porque no es que tú o yo tengamos un Rolex y que no somos nadie. Es la presidente, pues entonces ella no debió, mal asesorada desde mi punto de vista, muy personal, no debió salir públicamente a exponerse de esa manera, ¿no? Ahora, el ministro del Interior decía anoche en Panorama que se le ha solicitado información al señor Colchado, a Harvey Colchado, sobre el accionar, ¿no? que se ha tenido por parte de las autoridades policiales. Ayer también aquí en Radio Nacional, congresistas señalaban de que ahí podía o pareciera que ha existido un exceso. ¿Qué esperaría de ese informe? En realidad nada. Un operativo policial debe tener, si no tiene ya estamos mal, pero debe tener una pequeña orden de operaciones que la deben hacer los que van a realizar o en esa cadena de comando. Te hacen la orden de operaciones y pues vas y ejecutas la orden de operaciones, ¿no? Hay algunos temas ahí que efectivamente me parecen demasiado mediáticos, demasiado formalismo. Sin hablar de todas las filtraciones que ya también parece que ser el modus operandi de todo este grupo, ¿no? Porque ahora actúan y al día siguiente o en la noche ya se tienen todas las dicen que ha reservado, pero está todo publicado. Congresista Cueto, en 48 horas el gabinete estará en el Congreso. Va a solicitar el voto de confianza, el voto de investidura con el cual debe iniciar su gestión o espera iniciar su gestión Alberto Adrián, el mal llamado voto de confianza. Que es el último, por cierto, porque ya de acuerdo a las reformas... No es el último, porque el cambio de la bicameralidad y que yo estoy de acuerdo que se haya retirado estoy del 26 para adelante. 26 para adelante. O sea, de acá 26 puede ser varios. Perfecto. Sí. Que podría ser el último, pero ya, claro, a partir de 2026 ya no va a existir esta figura. Y me parece muy bien. Correcto. Ahora,
en la bancada suya, la Renovación Popular, haya una decisión tomada o van a esperar algunos ajustes políticos? No, no, no hemos tomado una decisión, no nos hemos reunido realmente para ver este tema. Las opiniones que yo estoy dando acá son a título personal. Vamos a reunirnos seguramente previo y después del mensaje del Premier para poder tomar una decisión, ¿no? Ahora, claro, porque el voto de confianza se lo pueden dar esa misma noche, ¿no? Se lo podrían dar. Sí, ahí se puede hacer ahí en esa misma noche o se puede hacer después, ¿no? Pero cuando, cuando ustedes han conversado con el Premier en la reunión, porque ustedes fueron el primer partido, la primera bancada política con la que se entrevistó, ¿encontraron permisibilidad, o sea, la posibilidad de poder, digamos, hacer algunos ajustes, le llevaron algunas propuestas? Hablamos de propuestas, tuvimos dos etapas. Una primera que, como jefe del partido, Rafael López Aliaga habló de algunos temas de la municipalidad, con todo este tema de los bonos y el tema del fideicomiso, en fin, y necesitaba unos ajustes de parte del MEF. Se le pidió al PCM, obviamente respaldado por la bancada, y después como bancada se hablaron de algunos temas en política, ¿no? Que debían tomarse en diferentes aspectos, ¿no? No se tocó, ¿no? De que debe sacar o poner o cambiar a tal o cual ministro. Eso no lo tocamos con él. Hablamos de las políticas que se debe hacer y algunos puntos que a nosotros nos parecen importantes. Para, digamos, Renovación Popular, ¿no pasa por el cambio de ministros la posibilidad de darle el voto de confianza? No es un condicionante. Es más, no hemos puesto ningún tipo de condicionante. Yo personalmente creo, y lo he dicho siempre, es que el ministro del Interior debería dar un paso al costado. Lo he dicho desde el inicio. Y de mi bancada también. Pero bueno, al final es potestad del PCM, ¿no? Y de la señora presidente, ¿no? Y con todo esto que está pasando, no sé cómo va a terminar finalmente este tema, ¿no? Porque el ministro es el del Interior, es quien debería estar también informado de lo que está pasando en su sector, pero aparentemente no lo está. Correcto, esto es sin duda interesante. Son las 8:19, estamos aquí en Radio Nacional conversando con el congresista José Cueto. A ver, en el tema parlamentario, la agenda, digamos, ha avanzado en cuanto a lo que significan las reformas constitucionales, ¿verdad? Sí. Son cerca de 50 los artículos, 53 específicamente los que se han modificado, con la bicameralidad. ¿Cuál es el aporte que va a darle el Senado al Parlamento Nacional a partir de 2026? Mira, él tiene varios, pero desde el aspecto legal. Pero a mí el que más siempre me ha inclinado a apoyar la bicameralidad es que efectivamente el hecho de tener a otro grupo de personas que pueda revisar las leyes que te hace la Cámara Baja, que le llaman, es para mí realmente importante. ¿Por qué? Nosotros hemos tenido, yo tengo recién estos 2 años y medio como congresista todavía aprendiendo lo que es la práctica parlamentaria y la hermenéutica parlamentaria, como le llaman, y hemos tenido muchos errores, yo me incluyo, por supuesto, al momento de dictaminar algunas leyes, porque es imposible que tú puedas, desde tu curul, con tu gente, con asesores y todo, ver la variedad de leyes que te presentan, de los diferentes aspectos, sociales, económicos, tributos, pero de todo. Y hemos cometido errores, pues, hemos cometido errores por esta famosa liberación de la segunda votación. O sea, cuando tú... Claro. ¿No? Llega una ley... La exoneración, ¿no? La exoneración está, te dice, ya, pido la exoneración, y se vota normalmente automático. Y después nos damos cuenta que la ley, o ha sido, hay muchas leyes que son observadas por el Ejecutivo, o inclusive leyes que después han sido promulgadas, nos hemos dado con la sorpresa de que no hemos visto tal o cual aspecto. Entonces... Es importante que exista esta otra cámara para que pueda refrendar o simplemente decirle a la Cámara de Diputados, mira, no va esta ley, por tal, o sea, hace un análisis y es mejor cuando otro grupo ve y así evitamos estas observaciones y estos problemas. La Junta de Portavoces probablemente recibe esta semana el tema de la liberación, o mejor dicho, la posibilidad de retirarlos hasta 4 UITs de los aportes de las AFPs, que son unos 20.600 soles aproximadamente.
Tema que, por cierto, es cuestionable, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Quienes están a favor porque requieren, hay mucha gente que está endeudada, que no, digamos, está desempleada, o sea, que tiene muchos problemas económicos, ¿no? Que todavía están los efectos todavía de la crisis mundial, de la pandemia. Y hay otro sector que señala que esto afecta el futuro de millones de peruanos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se jubilen? Cuando no tenga probablemente nada. ¿Cuál es la postura suya sobre este tema? Mira, yo no estoy convencido del retiro, no estoy convencido, porque efectivamente, mirando hacia adelante, ya con los que han venido antes, con el tema de la pandemia, han ido retirando, ¿no? Según los últimos estudios que han presentado, obviamente de parte de las AFP y las asociaciones que de alguna manera trabajan temas pensionarios, efectivamente dentro de unos años... esa gran cantidad de gente que va a poder retirar o terminar de retirar parte de su plata, se va a quedar sin pensión. Bueno, fuera que tú sacaras estos 20 mil soles que en realidad no te ayudan por mucho tiempo, ¿no? Eso te podría generar algún tipo de renta o algo que tú puedas decir con esto, ¿no? Puedo generar riqueza propia para estar tranquilo en la parte económica. Yo lo dudo. Y no nos olvidemos de que el volumen o el universo de gente que está en las AFP es realmente pequeño comparativamente con los millones de peruanos, que la mayoría son emprendedores, que no tienen para estar pagando una AFP. A ellos no los va a afectar. Va a afectar a este grupo pequeño que trabaja formalmente, aporta. Claro. ¿No? Ahí va a haber un problema. Pero lo que se viene también en el Parlamento es el debate de la nueva Ley General de Pensiones, o, ¿no es cierto? ¿No? O de jubilación, como quieras darle el nombre. O sea, de lo que se nos viene para cuando ya tengamos 65 años en adelante, que es una enorme carga. Mire usted, pensión 65, tiene ya 1 millón de beneficiados, casi 1 millón. Es decir, mucha gente que no se preocupó. Y ahí tenemos que ir con una cultura justamente previsional, ¿no? Así es. Desde los 18 años... Y ahí, creo que ahí coinciden varios gobiernos, sectores económicos, productivos, en que de los 18 años tenemos que aportar, ¿no? Ya sea trabajo en planilla o por recibos por honorarios, pero lo importante es... O que seas un emprendedor, claro, y que estés pensando en tu futuro. Tú lo has dicho bien, eso se llama cultura previsional y eso tienes que enseñar. Claro. Eso lo tienes que enseñar para que los muchachos no se dediquen muchos a trabajar, a generar dinero, comprarse el carro. Todos hemos pasado por esa época, todos. ¿No? Yo de alférez, mi máximo era ahorrar mi plata, comprar mi carro, porque no tenía carro. Ya. Pero no pensamos muchas veces hacia adelante. Allí habría que crear una pensión mínima como existe en la ONP. Claro. ¿No? Porque, que dicho se pasa, la ONP es la primera que tiene que ser reorganizada, cambiada, ¿no? Para que realmente funcione como una... como una buena caja de pensiones. En el caso de la caja militar policial, ¿cómo es el tratamiento? Porque también creo que ahí va todo, ¿no? O sea, vamos a debatir todo en general. No se debería tocar la caja, porque la caja militar policial tiene un... ¿Un régimen distinto? Totalmente, ya. La misma constitución te lo dice. Porque a pesar de que muchas veces te dicen, no, pero ustedes son, hablo como Fuerza Armada, son empleados públicos, sí, pero no somos cualquier tipo de empleado público. Porque un empleado público, si tú fueras un contador de un ministerio, a ti no te dicen de la noche a la mañana, señor, venga para acá, váyase usted al BRAE y se va a quedar ahí un año, ¿no? Y tu familia tiene que mudarse de un día para otro y se va a Arequipa y de repente a los pocos 2-3 años te quita el chi. O sea, es una situación especial. Amén del tema del riesgo de vida, de las operaciones que activan. Eso va de paralelo. Por eso es un régimen especial. Ahora, la caja militar policial, como en todos los lugares, por lo menos de Latinoamérica, para no hablar del mundo, nació bien en la época del gobierno militar. Sin embargo, después, el mismo gobierno militar la hizo quebrar. ¿Por qué? Ninguna caja militar policial recibe menos de un 23 a 25% de aporte entre el Estado y el titular, ¿no? Así nació en el 74. Ya. En el 79, años después, un ministro que ya falleció, optó y cambió la ley y puso, no, va a ser 6 más 6. 6 el Estado y 6 el... Y ahí empieza el quiebre técnico de la caja, que a los 30 años de creada debería ser autosostenible, pagar pensiones, y ya por el hecho de que entra gente de la Fuerza Armada, sale gente de la Fuerza Armada, que pasa pensionista, el sistema se autosostenía. Pero quebró.
quebró técnicamente, porque ese diferencial, ajá, la principal causa del problema, amén de que hubieron robos en la época de Montesinos y todo, pero eso es nada con este breche, con esta brecha técnica que hay. Entonces, recuperar eso está generando que el Estado mes a mes tenga que estar poniendo plata para pagar las pensiones. Y por eso es que se está tratando de cambiar el sistema, aparte, sobre todo de los muchachos, para que tengan un incentivo de seguir. Claro. ¿No? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, congresista. Le agradezco mucho por haber venido esta mañana y por habernos conversado. Entiendo que hay sesión de la Comisión de Inteligencia esta mañana, ¿no? No. La han postergado. La he cancelado. Al alcance. ¿Qué pasó? ¿Se puede saber? No, es un tema de inteligencia, pero se no, puede no, saber. No, es un tema... Normalmente nosotros nos reunimos a las 8:30. Sí, pues, sí. ¿No? Los días lunes. Pero el invitado, ¿no? Porque siempre llamamos a alguien, claro, para ver temas de inteligencia. Justamente con todos estos cambios políticos, ha pedido que lo invitemos la siguiente semana. ¿Será el jefe de la DINI? No. Ah, perfecto, no, yo pensé que... No. Un miembro del sistema, ¿ya? Entonces, simplemente opté por cancelar la sesión porque la comunicación me llegó prácticamente empezando Semana Santa. Ya no había tiempo para... Correcto. Muchísimas gracias, congresista José Cueto. Los temas de inteligencia no se pueden decir, son sumamente reservados, pero entiendo que siempre van por buen camino, ¿no? Eso es importante. Muy, muy amable. Gracias también. 8:28 de la mañana, vamos a una pausa, titulares para conocer qué está ocurriendo en los últimos minutos y por supuesto volvemos para hablar también desde el plano legal de todo este caso que involucra a la Presidenta de la República y luego también para dar otra mirada y hablar sobre el mercado laboral para los jóvenes. ¿Cuántas oportunidades de que los jóvenes que se ingresan a la PEA, a la población económicamente activa, tienen posibilidades de tener chamba? Eso y más en los próximos minutos. 8:28. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Los titulares. 8:29 en Radio Nacional. El jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adriansén, dijo confiar en que logrará el voto de confianza de las bancadas parlamentarias en su próxima presentación ante el Pleno del Congreso este miércoles 3 de abril. Además, Adriansén afirmó que las denuncias y el allanamiento a la vivienda de la Presidenta de la República vienen generando un innecesario ruido político, lo cual es absolutamente nocivo para los temas que el gobierno trabaja, como el crecimiento económico y la lucha contra la inseguridad ciudadana. En el informativo de Radio Nacional, Javier Aguirre, abogado penalista, manifestó que todo allanamiento a una vivienda de cualquier ciudadano de nuestro país es un tema muy delicado, pero en el caso de la presidenta todo ha estado entre las formalidades que permite la ley. En la entrevista de Radio Nacional, el congresista José Cueto consideró que todo lo acontecido el fin de semana respecto a los relojes de alta gama es mucho show mediático. A esta hora de la mañana tenemos información con Silvia González. Adelante. Antonella, buenos días. Continúan las reuniones entre congresistas y el jefe de gabinete, Gustavo Adriansén, aquí en la sede del PCM del Cercado de Lima. Hoy ingresan justamente los congresistas no agrupados. Ha llegado la congresista Mari Carmen Alba, Silvia Montes y Katia Ugarte. Tengamos presente que este 3 de abril el gabinete va a pedir el voto de confianza al Parlamento de la República, por lo que se están realizando estas reuniones para que conozcan el trabajo y viceversa también lo que desean los congresistas. Silvia González, Radio Nacional. Gracias, Silvia. Continuando con información, un temblor de magnitud 4 con una profundidad de 39 kilómetros se registró esta madrugada en la región Arequipa. Así lo informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú. 8:31, continuamos la entrevista con Ricardo Alba por Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. En el Perú hay buenas noticias y te las compartimos aquí en Cuéntame Algo Bueno por Radio Nacional.
Se redujo la deserción de becarios en la educación superior. Bruno Yica, director de la Dirección de Acompañamiento Socioemocional del PRONAVEC, anunció que se logró reducir la deserción de becarios del 38% al 0.1% en el 2023, gracias a las estrategias planteadas desde el examen de preselección y el soporte emocional que reciben los que ganan alguna subvención de la institución. Hoy por hoy, se ha visto necesario desplegar esfuerzos no solo para entregar más becas a jóvenes de escasos recursos económicos, sino también para lograr que los becarios concluyan sus estudios. Siembran 1,000 árboles en vía de alto flujo vehicular. A lo largo de 6 kilómetros de la vía expresa Javier Prado, una avenida de intenso flujo vehicular, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, EMAPE, ha sembrado 1,000 árboles en un solo día. Según la ONU, los árboles urbanos mitigan el cambio climático, ayudan a enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados, aumentan la biodiversidad, disminuyen la presión arterial alta y el estrés de la ciudadanía, e incluso aumentan el valor de las propiedades hasta un 20%. Además, los árboles contribuyen en la estética de la ciudad. Un moderno centro de salud en Comas beneficiará a más de 100,000 personas. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en un terreno de más de 1,000 metros cuadrados del distrito de Comas, se construirá un nuevo y amplio local para el funcionamiento del Centro de Salud Carmen Medio, el cual beneficiará a más de 100,000 personas de Lima Norte, informó el Programa Creación de Redes Integradas de Salud, entidad ejecutora cuyo objetivo es contribuir a nivel nacional al acceso a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención. Cuéntame algo bueno por Radio Nacional. Contar los días para el partido, creer que sí se puede, vivir cada segundo, cada pase, contener la respiración, sufrir la derrota, alentar más fuerte, seguir soñando, cruzar la meta, celebrar un punto, gritar un gol, eso es pasión por el deporte. Y lo vives aquí, en Nacional Deportes, con nuestras transmisiones especiales de los partidos de la selección, las previas, lo mejor del fútbol nacional e internacional y la Liga Nacional de Voleibol. Y de lunes a viernes a las 9 de la mañana, las noticias, las fijas y el análisis deportivo con Vicente Cisneros y el Flaco Granda. Nacional Deportes por Radio Nacional. En Caballococha, centinela de la frontera, escuchas Radio Nacional, 101.1 FM. El dengue no solo causa muerte, sino también lesiones permanentes en las personas. Es una enfermedad producida por un mosquito que se cría en agua acumulada en recipientes y objetos. Por eso, frente al dengue, te recomendamos eliminar recipientes con agua, limpiar canaletas y desagües, reforzar la limpieza de tu hogar. En caso necesario, usar repelentes, espirales o mosquiteros. Si presentas síntomas como fiebre, malestar, sarpullido o dolores, consulta de inmediato al médico más cercano. Juntos y bien informados, podremos vencer al dengue. Un mensaje de Radio Nacional. Para saber lo que sucede en el país, están las noticias. Y para entender cómo nos afecta a los peruanos, está Diálogo Abierto. Cada domingo te ofrecemos una mirada a fondo de las noticias más importantes de la semana en un diálogo abierto con sus protagonistas. Diálogo Abierto con Ricardo Alba, domingos por la mañana a las 8 en Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Y 36 de la mañana, 8:36, estamos en Diálogo Abierto por Radio Nacional en este primer día del cuarto mes del año.
abril. Bueno, entonces, en lo último de las informaciones, en el lado político, el presidente del Consejo de Ministros recibe a parlamentarios en su despacho 48 horas antes de su presentación ante el Pleno y lo hace ahora con los parlamentarios que no tienen bancadas, con los no agrupados. En otro punto de la información, en materia económica, sin duda hoy el diario Gestión trae una noticia importantísima. El 19 de abril se firmaría el contrato para Chavimochic 3. Sin duda que esta es una noticia gratificante para la población o para la macrorregión norte, sobre todo para la liberteña, porque es un sueño anhelado desde décadas, ¿no? No se ha podido concretar en los últimos 6 o 7 años este proyecto y por fin, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, se va a poner en marcha junto con Canadá. Se está negociando justamente con el gobierno canadiense para que la obra de presa de Palo Redondo se realice en menor tiempo al previsto. Bueno, ya hace 2 o 3 domingos la ministra de Agricultura, Jennifer Contreras, nos había adelantado justamente esto que publica hoy el diario Gestión, en el sentido de que esperan que las obras se inicien lo antes posible y por ende se terminen también lo antes para, primero, generar empleo en la región. Segundo, para el crecimiento también de la frontera agrícola y sin duda lograr ya como tercer punto que estos productos puedan ser sacados al exterior. Así que esta es una muy buena noticia. Pero antes de hablar de empleo juvenil, aquí hay una noticia también importantísima que trae el diario El Comercio y es una encuesta sobre el optimismo de los peruanos. ¿Estamos optimistas o no estamos optimistas? Bueno, un 44% de peruanos indica que llega a fin de mes con dificultad, o sea, con las justas, rascando la olla. No obstante, el 53% confía en que su economía familiar va a mejorar en los próximos 6 meses. Y 6 de cada 10 peruanos indica que retiraría sus fondos de las AFPs. Así está la situación en nuestro país. Vamos a hablar ahora de inmediato sobre el futuro también, sobre todo de los más jóvenes, la población económicamente activa, que en promedio se incrementa en 400 mil jóvenes anualmente, pero que con el tema de la pandemia ha decrecido. Está con nosotros Sadit Sarmiento, que es la coordinadora de proyectos de la Fundación Forge en el Perú. Señora Sarmiento, buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cuál es la situación actual en el mercado laboral para los jóvenes? Es decir, para quienes empiezan su vida en los empleos desde los 18 años. Bueno, la situación actual de los jóvenes en realidad se ha vuelto un desafío, no solamente para el país, sino también a nivel de la región, porque a raíz de la pandemia han habido varios impactos que ha sido que en realidad no ha podido levantarse en estos últimos años, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿no? Hay un escenario en el país de inestabilidad política, económica, donde las empresas pues ya no están sacando convocatorias masivamente, ¿no? Como pasó en el segundo semestre de la pandemia, ¿no? Y luego el 2021, 2022, 2023, ¿no? Y es comprensible, ¿no? Las empresas también tienen que resguardar ahí también su estabilidad, ¿no? Y los nuevos desafíos que trae la pandemia es aprender habilidades digitales y las habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, estas habilidades que si bien es cierto hay una reactivación económica ya desde el 2021 en el país, pero que se quedaron, como por ejemplo, utilizar análisis de datos, lenguajes de programación, ¿no? Utilizar software, ¿no? Sistemas operativos, ¿no? Que unos dirán, ¿no? Pero el primer empleo en jóvenes es ventas, atención al cliente, logística, pero ya están incorporando estas habilidades digitales. Es decir, ahora tenemos que ir a nuestro primer empleo ya conociendo estos manejos. Conociendo, manejando estas nuevas tecnologías, ¿no? Y también tener estas habilidades como la adaptación, ¿no? A los cambios, el trabajo en equipo, ¿no? La responsabilidad, la iniciativa. Ahora usted hablaba también de empleos socioemocionales. Las habilidades socioemocionales. ¿No? Habilidades socioemocionales. Sí, a raíz de la pandemia, las empresas comenzaron a tener un mayor reconocimiento y valor a estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, que seas una persona que te adaptas a los cambios rápidamente, ¿no? El trabajo a presión, el trabajo en equipo, la iniciativa, la responsabilidad, son habilidades que la resiliencia, que a raíz de la pandemia se han valorado mucho más, ¿no? Entonces, es importante también decir que uno de los impactos de la pandemia es nuestra salud mental. Entonces,
las empresas ahora están valorando las habilidades socioemocionales y estas habilidades digitales. ¿Y esto cómo lo valoran? Porque claro, en el, yo cuando veo CV, nos llegan aquí permanentemente de jóvenes que buscan su primera práctica o en otros lugares. Es una coincidencia, todos trabajan en equipo, todos, ¿no? Trabajo bajo presión. Se lee bonito en, claro, en el CV. La cosa es demostrarlo justamente en la cancha, en el empleo. En ese sentido, ¿cuántos cumplen? ¿Hay un porcentaje de cuántas jóvenes, digamos, logran esta adaptación? Porque claro, vienen de hogares disfuncionales, porque vienen en muchos casos, vienen, por ejemplo, aquí a Santa Beatriz, desde lugares bastante lejos. O sea, todo ese el tránsito, el congestionamiento, es decir, vienen con una carga también probablemente de días bastante duros. ¿Cuánto esto afecta justamente en el rendimiento de los jóvenes que son novatos, recién empiezan la vida? Bueno, quiero decirte también que a raíz de la pandemia los jóvenes, uno de las que hemos visto nosotros un antes y después de la pandemia es que los jóvenes, por ejemplo, a la hora de buscar trabajos, ya no apuestan por trabajos que están a larga distancia de sus lugares de residencia. Están apostando por empleos que estén más cercanos en distancia y en tiempo, ¿no? Obviamente porque esto también tiene que ir de la mano con sus ingresos. Entonces, hay muchos, antes de la pandemia teníamos jóvenes, yo te comento que Force tenía sedes en Lima Norte, en Lima Sur, en Lima Centro, y había un joven pues que de Puente Piedra que iba hasta los almacenes que estaban en el sur, en Lurín, ¿no? Obviamente había una movilidad en Benavides, claro, que le recogía la empresa, pero se hacía ese trayecto. Pero ahora, después de la pandemia, los jóvenes ya no apuestan por empleos que están lejos, en distancia y en tiempo de sus lugares de residencia. Y para que las empresas evalúen esto que tú hablabas de las habilidades socioemocionales que puede estar en el CV, son sus propios procesos de selección. Hay muchas empresas que, aparte de entrevistas personales, hacen entrevistas grupales. Los hacen en Center, más conocidos, ¿no? O también lo evalúan porque firmas 3 meses con cargo a renovación. Y estos 3 meses también evalúan. ¿Qué ven las empresas? Que hay una alta rotación. Tienen una alta rotación. El joven a la justa cierra el mes, o los 2 meses, o los 3 meses, ¿no? Y cambia de empleo. Porque busca, bueno, seguramente mejor economía, más cercanía a su casa, digamos, facilidades, beneficios que le permitan desarrollarse con tranquilidad. También, que son válidas, pero también porque no se adaptan a este mundo laboral. Ah, ese es otro tema, el no adaptamiento. O sea, no me gusta y me voy. No me gusta que me manden, no me gusta que me critiquen porque llego 5 minutos, un minuto tarde, o me descuentan, ¿no? No me gusta trabajar en equipo, ellos no dicen no me gusta trabajar en equipo, no me hallo en el equipo, ¿no? No me hallo, ¿no? No somos compatibles con el equipo. Entonces, puede ser también que son válidas sus demandas, ¿no? De sus beneficios laborales, que estén buscando mejor, pero también es porque no se adaptan a ese ambiente laboral, ¿no? ¿Y cuánto ha cambiado? Porque, a ver, yo recuerdo en las épocas de mis padres, mis tíos, mis abuelos, la gente trabajaba 25, 30 y 40 años en el mismo empleo. O sea, donde empezaban su vida laboral, ahí la terminaban. Ahora esto de que soy camiseta ya pasó. Casi no existe. Yo creo que ahora los jóvenes, incluso desde mi generación también, ¿no? Ya no nos vemos quizás en un determinado lugar tanto tiempo, ¿no? Siempre buscamos por nuevas mejoras, nuevos espacios también en la cual uno quiere experimentar. Y ahora con esta nueva generación simplemente no se halla. Uno de los casos también vemos en el tema de residencia. Viven de alquileres, no hay una proyección de buscar un lugar pues establecido, ¿no? Hay un tema de viajes, ¿no? Está bien, o sea, es una generación que le gusta también el tema de los viajes, ven que es una forma de aprendizaje también. Entonces, sí hay una generación que ha cambiado totalmente y nosotros también tenemos que adaptarnos de repente a parte también a nuestras formas de hacer políticas, ¿no? Proyectos también, ¿no? Vayamos un poco a los resultados de este trabajo que han hecho ustedes, este muestreo que se ha publicado recientemente. La población económicamente activa, es decir, la que está de 18 años para adelante, ¿ha aumentado, se mantiene? ¿Cuál es el resultado de ese trabajo? Ha disminuido y va de la mano con las tasas de desempleo que tenemos actualmente. En el 2020, en los jóvenes tuvimos la tasa de desempleo más alta, casi 20%. En el 2022 llegamos al 9% y en el 2023 hemos aumentado al 10%. Hemos cerrado una tasa de desempleo del 10% y en el 2024 no somos optimistas.
¿no? Puede ser que se mantenga el 10 o que suba un poquito más, ¿no? Entonces, ha habido, obviamente, esto va a la vanguardia, va relacionado con una disminución de la PEA de casi 230 mil jóvenes, ¿no? Que han disminuido el año pasado, ¿no? Que jóvenes que ya no están ahorita ni buscando trabajo ni están trabajando. ¿Y cuántos ninis tenemos? O sea, que no trabajan ni que tampoco estudian. El año pasado cerramos con 1,500,000 de ninis. Uy, es altísimo. La tasa más alta, y la verdad no vemos con optimismo este año, ¿no? O sea, puede ser que hay un aumento, ¿no? Y esto se lleva a varios factores, ¿no? Después de la pandemia hay nuevas habilidades, como comenzamos al principio, que tenemos que estar a la vanguardia, que son las habilidades digitales. Claro. Porque si no, la brecha va a ir aumentando. ¿Y el emprendimiento? El emprendimiento también, quizás más esto en el interior del país, por lo que no hay mucha industria, ¿no? En las provincias, sí, pero sobre todo la formalización de estos emprendimientos, porque pueden haber emprendimientos pero que no se han formalizado, ¿no? Entonces sí es importante apuntar ahí con más capacitación en temas de emprendimiento, de formalización, de crecimiento en sus emprendimientos, ¿no? Ahora, el trabajo que ustedes hacen es sobre población empleada dentro de la formalidad, ¿verdad? Nosotros, ¿o también incluye informalidad o subempleo? Nosotros apostamos por empleos formales. Formales. ¿Sí? Uh-huh. Y nuestro foco de atención especialmente son para los jóvenes ninis. Correcto. Nosotros tenemos una propuesta formativa que se llama el programa Tu Futuro, en la cual vamos por jóvenes de 18 a 24 años que actualmente no estén estudiando una carrera técnica universitaria y que tengan ganas de trabajar, ¿no? Los capacitamos por 4 meses ya en lo que es habilidades socioemocionales y habilidades digitales. Hay una capacitación, las clases son virtuales una vez por semana a través de la plataforma Zoom, y luego hay un campus virtual que complementa sus horas, pues, académicas de formación. Luego que ellos se capacitan, tienen 8 meses de acompañamiento para que se inserten a trabajar. Tienen una coach laboral que les va a acompañar hasta que ellos logren el objetivo de insertarse a un empleo formal. Esto es el objetivo que tenemos en realidad, ¿no? ¿Y cuántos jóvenes logran esa inserción laboral en la actualidad? Nosotros tenemos una tasa en realidad bien alta de inserción, que es de 60 al 70% de jóvenes que culminan el programa y que se insertan a trabajar. Correcto, interesante, importante. Dice solo entre 18 y... A 24 años 24 de edad. Años. Apostamos por los jóvenes del primer empleo, ¿no? Claro, y los que tienen un poquito más, ya digamos, no están dentro de esa posibilidad. No estamos dentro de esas posibilidades, pero difundimos los programas que el Estado u otras instituciones amigas tienen para mayores de 25 años, ¿no? Ahora, los ninis, es porque, digamos, primero porque no encuentran empleo, segundo porque postulan y no logran ingresar a las universidades, o es porque, digamos, no proyectan una vida académica. No, no tanto proyección, yo creo que tiene que ver por temas sociales y económicos, ¿no? Uh-huh. Jóvenes que actualmente no estudian ni una carrera técnica universitaria porque no hay posibilidades económicas, porque no hay una oferta masiva en lo que es programas de formación a nivel nacional, gratuitas, y porque no, obviamente no tiene estas capacidades para encontrar un trabajo. A ver, ¿no? Me escriben aquí, Manuel me dice, encontrar chamba, es el término que todos entendemos. Está bien. Encontrar chamba a un chico que termina el colegio, o sea, termina a los 17 años en su mayoría. Claro. Es muy difícil en la actualidad. Si tiene 17, bueno, va a tener que esperar a cumplir 18 años para encontrar un trabajo, ¿no? Primera recomendación, que tiene que esperar un año para un empleo formal. Para un empleo formal, ¿no? Si no, el joven, si quiere, va a empezar de repente con la informalidad, con un trabajo cercano, ¿no? Ya sea en un negocio familiar o de la vecina, pero es totalmente informal también. Y el empleo, part-time, ¿no? También tiene que esperar 18 años. Sí, también tiene que... Correcto. O sea, hay una ley regulada a menores de edad a partir de 14 años, ¿no? Que tienes un permiso, un carnet, que solamente puedes trabajar por 4 horas, pero claro, las empresas no apuestan mucho porque hay un tema de fiscalización que van a tener, ¿no? Por correcto, tener menores de edad. Entonces, sí, esperan que tengan 18 años para adelante. Correcto. Entonces, primero esperar 18 años. Uh-huh. Segundo, para un chico que recién sale del colegio. Capacitarse en empleabilidades para en habilidades para la empleabilidad, ¿no? Uh-huh. Es importante... Esto en realidad se debe dar en las escuelas, estas habilidades socioemocionales de trabajar en equipo, de ser resiliente, de tener iniciativa, responsabilidad, de
de trabajador orientado a resultados. Todas estas habilidades debería trabajarse en la escuela. Pero la pandemia nos los tuvo a los chicos entre 2 a 3 años. Exacto. Frente a la computadora, así, sin la posibilidad de interactuar con sus uh-huh. compañeros. Entonces yo lo que por eso que nosotros vamos por estos jóvenes que se enfrentan a este mundo, ¿no? Saliendo del colegio, a capacitarlos por 4 meses. ¿Para qué? Para que puedan uh-huh. pasar un proceso de selección exitoso y cuando se inserten a trabajar puedan garantizar una permanencia laboral, ¿no? A esos dos objetivos. Yo quería mencionarte que ahorita sí. estamos en convocatoria. A ver, esto es importante para los jóvenes de todo Lima y todo el Perú. Todo el Perú. De todo el, atención, Radio Nacional que llega a todo el territorio nacional. ¿Dónde esta convocatoria? ¿Cuándo es? ¿Cómo se puede realizar? ¿Cómo uh-huh. los jóvenes pueden lograr? Usted dice que de cada 10, 6 consiguen trabajo. Ajá. Correcto. Exacto. Entonces eso es bueno. A ver. Bueno, estamos ahorita en una convocatoria. Ya acabamos estas 2 semanas de abril, las clases ya empiezan el 15 de abril. Uh-huh. Entonces, primero que entran a nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Forge Perú. Y los requisitos es tener entre 18 y 24 años de edad, no estar estudiando una carrera técnica universitaria y tener ganas de trabajar. Y conexión a internet porque el programa es 100% claro. virtual. Ahí en nuestras redes entran, hay un landing de inscripción. Se inscriben, ponen sus datos y nos estamos comunicando inmediatamente para invitarlos a nuestra charla informativa, ¿no? Y las clases estamos empezando el lunes 15 de abril. ¿Hay una evaluación previa? Sí, bueno, la charla informativa les explicamos de qué se trata el programa, cuánto dura, los días que les va a demandar, el tiempo que van a invertir también para llevar el curso. Y luego de eso, es mismo día de la charla, hacemos la inscripción. Correcto. Ahora, ¿cuántas empresas trabajan con ustedes para lograr justamente esta... Nosotros tenemos obtener trabajo, ¿no? un convenio de 200 empresas, las más posicionadas que hay en el mercado laboral. Ellos conocen el perfil de nuestros egresados, ¿no? Ya venimos trabajando en el país desde el año 2013, así uh-huh. que hay un trabajo, bueno, conocen el trabajo que vamos realizando. Y bueno, hay una confianza que también estamos garantizando, ¿Y el ¿no? primer contrato, por lo general, es de 3 meses? Sí, hay empresas que ponen por 3 meses, pero desde el primer día los jóvenes uh-huh. ya entran en planilla. Ah, eso es importante. O sea, nosotros apostamos por eso, ¿no? Por el empleo formal. Claro, ¿qué significa en planilla? Pues gozar de beneficios sociales, uh-huh. gozar de vacaciones, ¿no? Es decir, un seguro de salud. Un seguro de estar en salud, perfecto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se comunica? Entonces, todo es por redes sociales. Todo es por redes sociales, en nuestras redes sociales. Forge Perú, así nos encuentran. Forge Perú, así como estoy pronunciando. Y ahí está nuestro landing de inscripción. Correcto. Estamos esta semana y la próxima semana ya estamos en cierre de convocatoria y el lunes 15 de abril están empezando las clases. Correcto. O sea, muy, muy amable por venir aquí a Radio Nacional y explicarnos sobre todo el trabajo que están desarrollando y la posibilidad de abrir mercados laborales para los jóvenes en nuestro país, sobre todo de 18 a 24 años de edad. Los llamados ninis, o sea, que no trabajan ni que tampoco estudian en la actualidad. Muchísimas gracias. Gracias. 8:53 en la entrevista por Radio Nacional del Perú. Otra noticia también importante y que hoy justamente se publican en los diferentes medios de comunicación, están relacionadas también a lo que significa que se está nuevamente en el crecimiento económico en cuanto al turismo. Y esto lo demuestran, aquí tengo justamente la cifra, más de 15 kilómetros, y lo dice el comercio hoy en su portada, más de 15 kilómetros de cola en 2 tramos de la Panamericana Sur. Y efectivamente, esto demuestra la gran cantidad de limeños que salieron hacia el sur para estos 4 días de descanso, de reflexión en medio de la Semana Santa. Vehículos que retornaron ayer a Lima, ayer domingo, coparon los carriles de sur a norte desde muy temprano. Sí, efectivamente, una cantidad impresionante, 15 kilómetros de cola, lo que implica que seguramente los reportes que emita ProPerú y que emitan las instituciones comerciales, ¿no? O las cámaras de comercio y de turismo de cada región, sobre todo del sur, van a ser muy, pero muy importantes e interesantes para los próximos días, lo que significa y refleja primero crecimiento económico, crecimiento laboral y sin duda mejora económica para muchos. 8:55, nos vamos, viene el deporte, vamos a cambiar de tema, viene el deporte, ya están calentando cuerpo nuestros compañeros de Nacional Deportes para hablar de lo último. Mañana juega la U, mañana juega también César Vallejo por competencias internacionales, pero eso y más en los próximos minutos. Les agradecemos por su compañía, muy buenos días.
Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Los titulares. Ocho de la mañana con 56 minutos en Radio Nacional. En el informativo de Radio Nacional, Javier Aguirre, abogado penalista, manifestó que todo el allanamiento a una vivienda a una persona o ciudadano de nuestro país es un tema muy delicado y grave, pero en el caso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, todo ha estado entre las formalidades que permite la ley. En la entrevista de Radio Nacional, el congresista José Cueto consideró que todo lo acontecido el fin de semana respecto a los relojes de alta gama es mucho show mediático. A esta hora de la mañana tenemos información con Michael Oropesa. Adelante. Buenos días, Antonella. Y en el Departamento de Investigación Criminal del Distrito de Los Olivos permanece detenido Alan Diego Quispe Quispe, de 37 años de edad, alias Cachuco, por ser el presunto autor del asesinato de su vecino, identificado como Alberto Quintana Valles, de 39 años de edad, ocurrido en la víspera en el cruce de las avenidas Los Alisos y Palmeras. Esto lo ha informado el coronel Roberto Mercado, jefe de la División Policial Norte 1. Escuchemos sus declaraciones. Estamos con información de testigos, estamos con la visualización de las cámaras, estamos con la declaración del mismo presunto autor, y todo hace indicar que la víctima en este caso habría agredido primigeniamente a su victimario a través de un golpe, lo había tumbado al suelo, y en reacción este sujeto había sacado un cuchillo, que es el que, según refieren los testigos, normalmente parada con esta arma, y es donde lo agrede pues con seis lesiones punzopenetrantes. Ahora, ¿esta persona tiene antecedentes policiales? Tiene ingreso al penal del Lurigancho en el año 2011, por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Declaraciones del coronel Roberto Mercado, jefe de la División Policial Norte 1, quien informó que este sujeto será investigado por el presunto delito de homicidio calificado con arma blanca, con un cuchillo. Hay que indicar de que esta persona detenida, Alan Diego Quispe Quispe, de 37 años, fue capturado en los exteriores del mercado cooperativa Guaita Payana, en el distrito de Los Olivos, y permanece detenido en la de Pincri de la jurisdicción. Informó Michael Oropesa, Radio Nacional. Gracias, Michael, por la información. Tenemos en Radio Nacional un aviso de servicio a la comunidad. Se necesita donantes de sangre tipo RH negativo para Adelia Espinosa en el Hospital Lasarte de Salud en Trujillo. Cualquier ayuda, llamar al 942-20629. 942-20629. Comunicarse con José Espinosa. 8 de la mañana con 59 minutos, iniciamos Nacional Deportes con Giancarlo El Flaco Granda y Jaime Valderrama por Radio Nacional.